transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en este mes de mayo? ¿Ya están arreglando los altarcitos en las casas? ¿Ya están arreglando el altar de su corazón? ¿Ya están guardando yo también un poquito de silencio cada día? Oye, amigos, esto es una conversión. Estamos en Pascua de Resurrección, pero la conversión continúa. Se los digo por mí, que en estos días en la Eucaristía, primero me fui a confesar y luego, pasados unos días, ya yo estaba pidiéndole perdón a Dios, porque, amigos, nos cuesta amar, nos cuesta perdonar, nos cuesta aceptar a mí también. Pero bueno, Dios nos da la gracia. Y, amigos, hemos estado hablando del Santo Rosario, del poder que tiene el Santo Rosario. Pero quiero decirles una cosa. Veo personas desanimadas dentro del templo, amigos, rezando el rosario. Veo personas con rostros tristes. ¿Por qué? ¿Por qué rezar el rosario así con un rostro triste? Fíjense que cuando casi ni nos queremos parar, si en la misa no nos mandaran de pie, sentarnos, yo creo que escucharíamos o viviríamos la Eucaristía sentados. Entonces, lo mismo con el rosario, amigos. Es como rezarlo con tristeza. No me quiero parar. La salve, amigos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Eso se reza de pie. Y si usted está en la casa, qué bonito, amigo, amiga, y prender la luz para rezar el Santo Rosario, para rezar en casa con alegría, amigos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo misma, de rodillas, amigos, en un templo, decía: Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que le pesa tanto a usted? Claro, si uno está mal, pues uno reza mal. Pues se reza triste. Se reza así, como desesperanzado. El rostro, por más que esté diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el rostro está afligido, amigos. ¿Cuál es el peso que lleva usted? Vamos, amigos, a empezar a cumplir, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Anímense mutuamente cada día. Aquí en la carta a los Hebreos, amigos, casi al final de la Biblia, en el capítulo 3, en el verso 13, dice: anímense mutuamente. No dice desanímense. Yo creo que en ninguna parte, creo no, de la Biblia dice desanime al otro. No, anímense mutuamente cada día. Cada día, amigos. Y también esto es la carta, voy a trabajar un poquito con la carta a los Hebreos. En el capítulo 3 y en el capítulo 10 dice: no abandonen
las asambleas, las reuniones, no abandone la Eucaristía, no abandone el grupo de oración, no abandone la palabra de Dios. Entre más usted abandone la Eucaristía, el grupo de oración, la palabra de Dios, el Santo Rosario, ahí sí es verdad que va a estar más desanimado, más desanimada. Y Jesús repitiendo, y en otra parte dice, no seamos sordos, no hagamos como decir un desprecio a Dios que nos dice, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, no pierdan la paz. Entonces, amigos, qué hermoso que nosotros, pues, vayamos obedeciendo la palabra, vamos animándonos, escuchemos. Levanten las manos caídas, fortalezcan las rodillas que tiemblan, enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar. Dice, para que el cojo no tropiece y más bien se mejore. ¡Qué hermoso, amigos! Palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 12. En el 3 dice, anímense mutuamente cada día. En el capítulo 10, no abandonen las asambleas, no abandonen los grupos de oración, no abandonen los momentos de silencio. Y aquí en el capítulo 12, levanten las manos caídas, fortalezcan las rodillas que tiemblan. Si usted ve que alguien tiene las manos caídas, anímelo, pero anímelo con detalles, anímelo con una sonrisa, anímelo con una oración pequeña, amigo, amiga, póngale la mano en el hombro, ore por esa persona. Dice, enderecen los caminos tortuosos, es decir, dejen lo que está mal, por donde han de pasar. Dice, para que el cojo, el que se siente mal, no tropiece y más bien se mejore. ¡Qué hermoso es la palabra de Dios! Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad. Progresen y cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a los demás. Palabra de Dios. Carta a los Hebreos, allí casi al final de la Biblia. Usted busca carta a los Hebreos, capítulo 3. Anímense mutuamente. ¿Cómo va a animar usted, mamá, a su esposo? Primero, pues, no reclamando tanto, lo que decíamos en otro programa, sirviéndole la comida con alegría. No le reclame tantas cosas. No le critique ni cuando le está sirviendo la comida, ni nunca más. Así como es él, ámelo, ore por él. Lo mismo usted, papá, con su esposa. Porque de verdad a veces hay mucha tristeza en los hogares. Entonces ya no se quiere ni ir al grupo de oración. No, yo no voy a la Eucaristía, no voy a rezar el rosario. No, amigos, vamos a animarnos. ¿Cómo nos animamos? Dándole palabra de Dios a otros, pequeñita, amigos, saludándoles con una sonrisa, no reclamando. ¿Usted se dio cuenta de que algo estuvo mal? No le reclame en el momento, no regañando, no dando tantas órdenes, ni de un lado ni de otro, no dando tantas órdenes. Muchas veces en vez de dar una orden, qué bonito como Jesús, hágalo usted. Muestre el camino, usted. Claro, esto no es para que lo aprovechen los demás, entonces no hago nada. No, amigos, recordemos que vamos a seguir viviendo. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y así vamos a vivir mejor, primero en la familia, después en lo demás. Así que vamos a animarnos, amigos. Cristo nos ama. Cristo le ama a usted. Cristo quiere levantarlo. Cristo está pasando por su vida, por mi vida, hoy.
y pasará siempre. Amén. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes eco, barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente un nido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes.
Bueno, amigos, y para continuar en este mes de mayo tan precioso, amigos, ¿por qué vivir mal? Y con este poder que tiene el Santo Rosario. Pero es lo que les digo, para rezar bien hay que tener el corazón desocupado, no un corazón pesado, que ya casi ni quiere responder, con un ceño fruncido, con un rostro triste y mal. Pero amigos, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque vamos a tratar sobre esta palabra a los hebreos, esta carta a los hebreos en el capítulo 12, en el verso 14, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, verso 14 y un poquito más. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo, amigos, porque no me atrevo a continuar leyendo la palabra sin esa luz maravillosa, sin ese poder que nos da Dios en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bueno, tú conoces a cada papá, a cada mamá, conoces las familias, Espíritu de Dios. Tú sabes qué es lo que pasa por dentro. Tú sabes que nosotros nada más vemos lo de fuera, pero tú lo conoces todo. Espíritu Santo, por favor, toma a cada papá, a cada mamá, a los hijos, a los nietos, toma a todos los hermanos y hermanas de Venezuela y del mundo entero, quien quiera que sea cada uno. Espíritu Santo, tome a mí también, para poder tener y gozar de esta paz que Dios nos brinda, de esta libertad de los hijos de Dios, de esta verdadera libertad, santa libertad de los hijos de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer, a reconocer, a sanar todo aquello que nos impide ser felices, que nos impide sonreír, que nos impide rezar, que nos impide prosperar, que nos impide animarnos y animar a los demás. Espíritu Santo, bueno, ayúdanos a fortalecer las rodillas vacilantes. Ayúdanos a enderezar los caminos. Ayúdanos, Señor, a quitar los obstáculos para poder caminar con alegría, con seguridad. Espíritu Santo, ayúdanos a ir descubriendo qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que acoger, qué es lo que tenemos que solucionar, cuáles son los pendientes que hemos escondido y que creemos que están escondidos, pero que producen raíces amargas. Espíritu Santo, ¿sabes qué te pedimos hoy? Que nos hagas sinceros con nosotros mismos y con los demás. Espíritu Santo, contamos contigo. Vamos a conocer la palabra y creemos que esa palabra va a producir vida en nosotros. Bendito seas, Espíritu Santo, bueno, bendito seas en este momento y para siempre. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, y en el capítulo 12, estamos diciendo en el verso 12, levanten las manos caídas. En este momento, quien tenga las manos caídas, quien esté triste, si puede, levante sus manos allá. Bendito sea, Señor. Mantén esas manos en alto, Señor. Ayúdales a cada uno. Ayúdales a levantar su corazón. Fortalece esas rodillas que ya no se querían arrodillar, que ya no se querían doblar. Fortalécelas, Señor. Bendito seas. Ayúdanos a todos, Señor. Y sigue diciendo aquí, progresen, procuren estar en paz con todos. Hay muchas personas rezando el rosario, van a la Eucaristía, leen la palabra, pero no están en paz ni con ellas mismas y menos con los demás. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad.
Es decir, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Con esta persona que hizo un comentario hace 3 semanas, hace 2 años. ¿Qué harías, Jesús? Dice, cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y que alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a los demás. Y vamos a decir, desanimando a los demás, entristeciendo a los demás. Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 12, versos 14 y 15. No sea que alguno de ustedes pierda la gracia y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a los demás. Amigo, amiga, ¿qué raíz tiene usted amarga que no la ha querido arrancar usted mismo porque Dios le respeta? ¿Qué raíz amarga hay en su vida? ¿Qué recuerdo amargo? Fíjese que produce brotes. Por eso es que a veces dicen, ¿qué le pasó a esa persona? Estaban hablando de tal cosa y se enfureció. Una raíz amarga que en ese momento dio un brote. Entonces, amigos, qué maravilloso tenemos la Virgen este mes. Tenemos el Santo Rosario. Ojalá que usted busque por internet todos esos milagros y todas esas personas que nos animan a rezar. Pero deteniéndonos, amigos. Muchas veces rezamos y rezamos, pero ahí está la raíz amarga. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros revisemos cuál es la raíz amarga. ¿Qué está produciendo? A veces, ¿saben qué es? Usted se culpó de algo. Hace muchos años lo confesó y todo, pero ahí tiene esa culpa. Usted culpó a otra persona. Y esa raíz está allí. Y usted lo recuerda y quizás le hizo un daño a otra persona. Muchas veces sucede eso. Pues amigos, qué bueno que en este mes, en este día, hoy mismo, y luego vamos a orar, permitamos que Dios arranque, le demos permiso para que arranque esas raíces amargas de nuestra vida. Porque Dios y la Virgen nos quieren felices y Jesús a toda hora nos está diciendo, no pierdan la paz. Les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Entonces, con esta alegría, amigos, y para vivir mejor personalmente, en la familia, en la comunidad, en el templo, en el grupo de oración, vamos a arrancar o a permitirle a Dios que nos ayude a arrancar las raíces amargas. Amén. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe, canta para Él. Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe. Sonríe que Jesús te da la vida. A Jesús. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta. Sonríe que Jesús te quiere.
te salvó. Ya te salvó. Canta, canta para Él. Ya te libró. Bien dulce, que Jesús te quiere. Sonríe, que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM te acompaña las 24 horas. 24 horas. Yo sé lo que tú vales. Te abre una puerta que nadie te va a cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Bueno, amigos, amigas, y continuamos. Y como ya viene el Día de las Madres, amigos, entonces, ¿cómo vivir así? ¿Entienden? Y hay una mamá linda que nos ayuda, es la Virgen. Qué hermoso, escuchaba a un predicador en estos días que decía, cuando nosotros rezamos el rosario, es la Virgen en ese momento le presenta a Dios todo lo nuestro, todo lo que necesitamos, todo aquello que nos aflige. Amigos, rezando, y es un predicador, es un varón, es un hombre. Es hermoso, amigos, que era artista de televisión, del cine, un hombre muy famoso, amigos, con dinero. Y luego él fue dejando todo eso, descubrió el valor del amor a la Santísima Virgen y, por supuesto, a través de la Virgen a Dios, y comenzó a rezar el rosario, amigos, y sentir esa alegría de entender que la Virgen presenta esas oraciones a Dios. Y entonces, amigos, qué hermoso poder ver todo, ir sanando, amigos, ir sanando. Por eso es que el rosario tiene que ir acompañado del silencio. No en el mismo momento del rosario. Vamos, amigos, a ir cambiando ese horario que tenemos a veces. Fíjense lo que dice aquí en la carta a los Hebreos también, en el capítulo 13. Dice, no corran tras el dinero. Más bien, confórmense con lo que tienes, con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiadamente, sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? No corra tras el dinero, amigos, porque corriendo tras el dinero, teniendo ya dinero, no digo que no hay que buscar el dinero para comer, para vivir, pero no esa carrera que la persona no puede ni comer, no puede ni hablar con la esposa, trabajando en el día consagrado al Señor, trabajando los domingos, ¿para qué? Para hacer más dinero. No, amigos. No, amigos, vamos a invertir más bien en un poco de tiempo. Vamos a invertir en el banco de Dios, guardando silencio para escuchar la palabra de Dios, para leerla, para rezarle a la Virgen, para entender qué es lo que hay por dentro, qué está pendiente, amigos. A veces en la vida hay pendientes, un dinero que le prestaron hace unos años, y quizás usted está rezando para que se le olvide a la persona que usted le debe. Así la persona tenga dinero, si le prestó, devuélvaselo. Amigo, amiga, no hay que tener nada pendiente. Usted prometió a alguien algo y puede hacerlo, hágalo, vaya y cúmplale. A veces es a la misma mamá, amigos, que le prometieron el año pasado darle algo y no se lo han dado todavía. Prometió visitarla y no tiene tiempo, porque a veces va corriendo tras el dinero
dice, no corran tras el dinero. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 5. No corran tras el dinero, más bien confórmense con lo que tienen. Entonces, amigos, ¿qué nos pesa tanto? ¿Algún pendiente? Los pendientes hay que arreglarlos, porque Jesús dice, no hay nada escondido que no salga a la luz. Amigos, todo está bajo la mirada de Dios, así que no podemos engañar a nadie. Hay muchos engaños por allí. Que no haya más pendientes en nuestra vida, porque es que con los pendientes, ¿cómo se puede rezar bien? ¿Cómo se puede ir a la Eucaristía bien? ¿Cómo se puede ir al grupo de oración bien? ¿Cómo se puede animar? ¿Cómo va a animar a otro? ¿Cómo va a poder quitar los obstáculos para que la persona que no esté bien no tropiece si usted está tropezando? Entonces, amigos, qué hermoso que Dios nos brinda una oportunidad cada día y nos dice hoy, no permita que las raíces amargas den brotes que muchas veces causan divorcios, lágrimas, tristeza, desacuerdos, separaciones. Amigos, no engañen a nadie en los precios. No pronuncie nunca palabras que no sean rectas, que no sean puras. Es decir, no engañe a nadie, no le cobre de más a nadie, amigo. No cambie los precios, no suba el costo o lo que cobra por sus servicios. No ande subiendo cada rato. En estos días vi como quizás se subía algo que jamás se debe poner un precio más alto. Entonces, amigos, ¿qué se está haciendo mal? Amigos, ¿por qué no vivir felices en familia? ¿Por qué no vivir feliz usted cada día? No hay necesidad de tener mucho para ser muy feliz. Es bueno es ser honesto, ser puro. Como Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Guardar el tiempo de oración, el tiempo de silencio, ese no es tiempo perdido. No salga corriendo, coma bien, tranquilo, tranquila. Reserve el tiempo para Dios. No llegue a la Eucaristía o al grupo corriendo, bravo, sudado, sudada, casi chocando con todos para conducir, pasándose los semáforos. ¿Por qué vivir así? No, amigos, Dios nos quiere felices, tranquilos. Y Jesús nos dice, no pierdan la paz, no pierdan la paz. Les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Amén. Desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios
caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la ¿Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram? Disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM. Si existen quejas entre ustedes, perdónense y ayúdense, así como Cristo los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo, perdonen y ayúdense unos con otros. Amigos, amigas, y con esta alegría, porque cuando vamos descubriendo qué es lo que nos causa dolor, pues nos da alegría, amigos, porque tenemos un Dios que nos cura, que nos ayuda, que nos orienta en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y con la Virgen tenemos todo, amigos, y con nuestros ángeles. Bendito sea Dios que nos da tantas ayudas. Entonces, ¿por qué vivir mal? ¿Por qué seguir mal? ¿Por qué estar así en la familia, en los lugares de trabajo, de estudio, en los lugares de oración, amigos? ¿Por qué estar mal? No. Vamos entonces a obedecer a Dios. Vamos a acoger su palabra, a obedecerla, amigos. Donde nos dice, anímense unos a otros. Pero para eso le pedimos a Dios que nos anime a nosotros primero. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, qué alegría, Señor, sentimos cuando escuchamos tu palabra, cuando tú nos invitas a animarnos unos con otros. Pero Señor, tienes que animarnos primero, porque a veces solos no podemos. Por eso, Señor, en este te pedimos primero, regálanos el don del silencio. Ayúdanos, Señor, a recogernos dentro de nosotros mismos para encontrarnos contigo. Regálanos ese don, Señor. El don de callar, un silencio santo durante el día para encontrarnos contigo, para dejarnos encontrar por ti. Bendito sea, Señor. Enséñanos, Señor, a orar. Danos, Señor, sabiduría divina para conocer tu palabra, para entender qué es lo que nos quieres decir. Danos la gracia, Señor, de entrar en el internet para buscar las lecturas de cada día, para acoger ese mensaje que tú nos transmites cada día. Señor, bendito y alabado sea, Señor.
pasa por nuestras vidas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer cuáles son esas raíces amargas que transforman nuestro rostro, que llenan nuestro rostro, nuestros ojos, nuestras palabras de tristeza, de desamor, y que muchas veces esas palabras o ese rostro o esas actitudes también entristecen el entorno familiar, el entorno del lugar de misión, del lugar de oración, del lugar familiar de nuestra familia. Señor bueno, queremos en este momento, a través de tu Espíritu Santo, muéstranos, Señor. Dígale usted, Señor, muéstrame. Ayúdame a reconocer, Señor, que tengo esta raíz amarga. Dígaselo usted. Bendito seas, Padre. Escucha, Señor, atiende, Señor, a cada uno de estos hermanos. Bendito seas, que están reconociendo, y yo también, reconociendo esta raíz amarga que nos hace muchas veces perder tu gracia, Señor. Perder tu gracia, y que a lo mejor hace perder la gracia a los demás, tu vida de gracia a los demás. Señor, ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra vida cualquier culpa que quizás ya fue confesada y ya fue perdonada por ti, pero que nos sigue encorvando nuestra vida. Sí, Señor bueno, que no haya más palabras negativas contra nosotros mismos. Y también, Señor, en este momento, por tu misericordia, queremos retirar cualquier culpa que nosotros hayamos pronunciado contra otra persona, quizás de nuestra propia familia. Y en este momento, Señor, queremos contigo, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, retirar esas palabras. Usted tiene la culpa, tú tienes la culpa, tuviste la culpa. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, queremos permitirte que retires, que arranques para siempre esa raíz amarga que daba esos brotes bruscos que nos causaban daño a nosotros y a los demás. Bendito seas, y dígale usted en este momento: Señor, yo quiero, en el nombre de Jesucristo, retirar para siempre esta culpa, estas palabras de culpabilidad que pronuncié un día contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi hijo, contra mi compañero de misión, contra mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, contra mi hijo, contra mi suegra. Bendito seas, Señor, en este momento, Señor, por tu misericordia, arranca esas raíces amargas. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Virgen María, en este mes maravilloso, en que tú como madre velas por nosotros de una manera especial. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Aquieta nuestra mente, nuestro corazón. Dígaselo usted. Aquieta mi mente. Señor, no quiero seguir corriendo más tras el dinero. Tú me traerás, Señor. Tú me ayudarás. Yo pongo mi esfuerzo
y tú pones lo demás, Señor. Retira de mi alma, de mi vida, toda ambición desordenada. Bendito sea, Señor, que me quita el tiempo para ti, Señor, para mi familia, que me está dañando quizás mi propia vida, Señor, esta ambición, esta carrera. Señor, dame la gracia de compartir, de hacer el bien, pues a ti te agrada que hagamos el bien, que compartamos. Señor, en este momento, bendice, Señor, los bienes materiales de cada uno de estos hermanos y hermanas. Bendícelos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Y a través de tu Espíritu Santo, ilumina a cada hermano, a cada hermana, para que comparta cada día, para que haga el bien. Bendito y alabado sea, Señor. ¿Cómo te pagaré todo el bien que me haces, Señor? Ayudando a los demás. Bendito y alabado seas por este momento, Señor, por esta nueva vida, libre de culpabilidades, libre de rechazos, libre de amarguras, libre de tristezas, libre de ambiciones. Bendito seas y dígale, Señor, gracias por tu misericordia. Yo me siento libre, Señor. Bendito seas. Dígaselo, gracias, Señor. Y quiero cada día seguir orando para que cualquier situación que se me presente, tú, Señor, me ayudes a actuar como Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Bendice todas las familias, Señor, los niños, los jóvenes, los mayores, los abuelos, los padres, las madres. Bendito los empleados, los compañeros de misión. Bendito sea, Señor. Bendícenos a todos. Bendice, Señor, todas las familias. Y bendice mi familia también. Amén. Amén y amén. Que tiene el amor. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también.
bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, oh Señor, la mía también. www.radionatividad.com. Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos, amigas, y con esta alegría ya viene también la fiesta de la Virgen de Fátima, y el domingo el Día de las Madres, y ya vendrá el Día del Padre también. Entonces, vamos a ser libres, felices, a borrar ese pasado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y amigos, vamos a despedirnos con una Ave María bien linda, a la Reina, a la Madre de Jesús. Por usted, papá, rece con nosotros. Mamá, rece con nosotros. Abuelos, vamos a rezar. Jóvenes, niños, todos los hermanos, misioneros, misioneras, quien quiera que sea usted, amigo, amiga, con el cargo que tenga, civil, eclesiástico, todos unidos como hermanos entre nosotros aquí en el Táchira, en Venezuela, en el mundo, digámosle a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con esta alegría, que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Amén, amén y amén. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.